Todas las personas que cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador se informan junto a nosotros a través de la señal televisiva que se genera en Girón en el canal número 6 de Girón TV y se retransmite por Chabelo TV y www.achiras.net.es para todo el mundo. Este semanario contiene material y informativo o de opinión y publicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. En la presente semana, comprendida desde las 6 horas del sábado 5 de septiembre hasta las 6 horas del sábado 12 de septiembre, se encuentra de turno Farmacia Sebastián, que está localizada en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de quien en vida fue la señora Dolores Piedad Montenegro Abad, en especial a su hija Narcisa Montenegro. Paz en su tumba. También nuestra sentida condolencia a los familiares de quien en vida fue el señor Carlos María Arpi. Sus restos son velados en la sala de velaciones La Paz de Funeraria Soria, avenida Girón Pasaje, a 50 metros del semáforo. La misa de cuerpo presente se desarrollará el martes 8 de septiembre a las 16 horas en la iglesia matriz de Girón. Luego sus restos serán trasladados al cementerio municipal para su inhumación. Paz en su tumba. En esta noche contaremos con la presencia en vivo del señor José Miguel Ushca, alcalde de Girón, para darnos a conocer avances de su gestión. También estará con nosotros el representante municipal que está encargado de llevar adelante el festival gastronómico para los 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015, esto luego de instantes. Su participación es importante, su opinión nos interesa, sus sugerencias nos ayudan, sus críticas nos encaminan, sus preguntas despejan dudas. Cuando usted se involucra en los aspectos que son de interés público, demuestra su preocupación por su pueblo. Llámenos al 2275-573 y participe de esta programación en vivo, los lunes en horario de 19 horas a 20 horas. Envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690. Déjenos sus opiniones en el portal web www.achiras.net.es o en redes sociales. El intercambio y conocimiento de ideas nos hacen bien a todos. Tal como estaba previsto, el martes 1 de septiembre arrancó oficialmente el año lectivo 2015-2016. Ese día, en forma escalonada, iniciaron actividades estudiantes del bachillerato. Acudimos a la inauguración del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera, donde puntualmente desde las 9 de la mañana se cumplió el acto inaugural en presencia de la directora distrital de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, ingeniera Mónica Galarza. Rafael Chico Peña Herrera expresa a cada uno de ustedes un cordial saludo, así como también el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo, el mismo que lo vamos a inaugurar. Queridos estudiantes, venimos con una esperanza, venimos siempre motivados con esta luz de aprender y sobre todo de llenar esos vacíos, de llenar esos corazones que siempre están latiendo por aprender mucho más. Porque en transcurso de este nuevo año lectivo, venimos con el afán de transformar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Agradeciendo a los padres de familia porque esto no se puede llevar solo. Se tiene que llevar en comunión, en este triángulo que siempre solemos decir todas las veces, el triángulo de los que componen los estudiantes, los padres de familia, los docentes. Hay que ponerle mucho ahínco. En nuestras mochilas, pues, llevamos también esa esperanza de cumplir con nuestros objetivos. Cada día, si no nos formamos objetivos, pues, estamos mal. El objetivo principal de cada uno de nosotros es que en nuestros corazones y en nuestro espíritu y en nuestro pensamiento tengamos nosotros proyectado ya lo que vamos a realizar. Si no lo hacemos así, pues estamos sin vida, sin luz y sin esperanza.
En nuestro camino vamos a encontrar muchas rocas, muchas piedras, muchos tropiezos. Pero en el anhelo principal de cada uno de nosotros es poder sobrellevar todas las cosas negativas. El levantarnos, ahí está el éxito. Ahí está el éxito de cada uno de nosotros. Bienvenidos para encaminarnos todos, para triunfar y tener mucho éxito. Gracias. Y que todos los vayan mucho mejor que el año pasado en esta comunidad educativa que siempre abre las puertas de nuestro corazón para el éxito de cada uno de nosotros. Esta mañana venimos todas y todos llenos de esperanza, ilusión, planteándonos nuevas metas, nuevos ideales y nuevos desafíos para este nuevo año lectivo que empieza el día de hoy. Todos estamos aquí presentes con un objetivo común, y este es la búsqueda de un mañana mejor. Apreciados estudiantes, docentes, padres de familia, localidades, los invitamos a sembrar estas plantas que simbolizan nuestra confianza y esperanza en la transformación educativa que estamos viviendo en nuestro país, y a la vez el compromiso y la responsabilidad de crecer juntos en conocimiento y sabiduría. Ahora, para finalizar, vamos a plasmar nuestra huella de compromiso de cada uno de los actores educativos que van a recordar durante todo el año lectivo a qué estamos comprometiéndonos el día de hoy y a dónde queremos llegar. En el cual deseo que tengan éxito en sus labores que diariamente tendrán que desempeñar, cumpliendo con sus deberes y trabajos, los cuales serán enviados para engrandecer sus conocimientos y para que en el futuro lleguen a ser unos grandes profesionales con una enorme sabiduría. Con gran alegría de esta mañana, empezar este nuevo año lectivo. Pero tuvimos para mí una tristeza por verlos ir reduciendo nuestra institución cada vez más pronto minoritario de estudiantes. Es importante de que entren con ese mismo entusiasmo con el que salieron de vacaciones, que sea el mismo respeto y el mismo interés con el que ustedes quieren superar. Y de ir escalando día a día hasta culminar con éxito este año lectivo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios, ahorro a la vista y plazo fijo, mi ahorrito, ahorro programado, créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La directora distrital de educación del circuito 01D03 de Girón a Santa Isabel, ingeniera Mónica Galarza, durante su discurso en el colegio Rafael Chico Peñarrera, dio a conocer los avances que dice haber tenido la educación en el actual gobierno. Escuchemos las declaraciones. No puedo terminar sin hacer una comparativa del sistema educativo del antes y el ahora. En el pasado, para estudiar, se exigía a los padres de familia el pago de $25 para la matrícula. En este momento se han eliminado esas barreras y la educación es totalmente gratuita. Los padres peregrinaban por un cupo en una institución educativa fiscal. Ahora el Ministerio de Educación asume esta responsabilidad y garantiza un cupo en una institución educativa fiscal desde el momento que nace un niño. Antes los estudiantes no recibían textos, ahora los estudiantes reciben kits
de textos escolares de primero a tercero de bachillerato. De igual manera, los docentes reciben las guías metodológicas totalmente gratuitas. Además, se entregan los textos de inglés desde octavo a tercero de bachillerato. Antes los estudiantes no recibían uniformes escolares. Ahora los niños y niñas de educación inicial, tanto del área urbana como rural, reciben uniformes. Anteriormente tampoco recibían alimentación escolar. Ahora se entrega los 200 días de periodo escolar a los estudiantes de iniciar educación básica de todas las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales y municipales, tanto en zonas urbanas como en rurales. Igual la realidad del maestro ha cambiado. Antes los sueldos eran muy bajos, ahora a través de los procesos de recategorización y ascenso poseen un salario digno. Se dice que los países que más avanzan son aquellos que más invierten en talento humano. Únicamente en nuestro distrito 01-03 de Girona Santa Isabel, en lo que va del año, tenemos una fuerte inversión en docentes, tanto en sueldos, maestrías y cursos de formación continua. Cada una de las maestrías las que ha sido acreditado los docentes están alrededor de unos $12,000, porque son maestrías internacionales y también nacionales. Reconociendo además el trabajo del docente, que es mucho más de las 8 horas diarias, con la nueva reforma a la ley, ahora dentro de la institución educativa tendrán que cumplir las 6 horas diarias, sabiendo que ellos trabajan mucho más desde casa a través de las planificaciones, de elaboración de cuestionarios, calificaciones, etc. De igual manera se ha eliminado para el ingreso al magisterio las categorías H e I, poniendo en igualdad de condiciones a todos los profesionales que ejercen la docencia. Continuamos, amigas, amigos televidentes, tenemos la presencia del señor Eduardo Tapia, técnico del Centro de Emprendimientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre la actividad que cumple en esta área dentro del municipio gironense. Bienvenido, coméntenos, ¿cuál es la función que cumple el Centro de Emprendimientos dentro de la Municipalidad del Cantón Girón? Buenas noches, Eloy, buenas noches, estimados televidentes de Girón y de todos los que nos están viendo, ¿no?, alrededor del mundo. Bien, la función del Centro de Emprendimientos es un proyecto que ha llevado el señor alcalde José Miguel. Hemos conversado desde el año 2014, ¿no?, para llevar a cabo algunas iniciativas dentro de lo que es el valor público y de lo que es la cultura de emprendimientos del Cantón Girón. Dentro de estos dos aspectos, ¿no?, es muy importante recalcar la capacitación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante tener un concepto para poder ejercer la praxis, ¿no? Entonces, el Centro de Emprendimiento se ha reactivado con este interés. Hemos llevado a cabo algunos proyectos desde las ferias que se han venido interviniendo las fiestas de Girón, y también algunos proyectos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, como es el proyecto Hilando el Desarrollo. Dentro de esto, es muy importante que algunos emprendedores, trabajadores de Girón, entren al tema de contratación pública.
También hemos avanzado en un proyecto de liderazgo y fortalecimiento organizacional que se ha trabajado con los líderes comunitarios y también con la ciudadanía en general. Han participado y nos han mostrado algunos proyectos también que los estamos dando un seguimiento, ¿no? Como es el tema del café, el tema del almidón de Achira, que estamos trabajando conjuntamente con el MAGAP. Y ahora, en estos días, estamos trabajando un tema de artesanías. Dentro del tema de las artesanías es muy importante también el dibujo y el diseño, que también se va a abrir un segundo espacio. Ahora estamos con el tema de artesanías menores, cosas, manualidades. Y luego ingresaremos al tema del dibujo y del diseño para que se puede potenciar este bien que tiene, ¿no? Este bien intangible que tiene, bien intangible y tangible que tiene los artesanos de Girón. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía en cuanto a las actividades que se desarrollan, que se siguen desarrollando en cuanto a capacitaciones y también a exposiciones? Yeah. Bien, dentro del proyecto del compañero José Miguel está la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Dentro de este proyecto de la Escuela de Artes y Oficios se ha lanzado un programa, un plan de capacitación en estos temas, ¿no? Para artesanos, para la gastronomía y también para la parte del fortalecimiento organizacional. Ha tenido una gran aceptación el proyecto. Hemos tenido alrededor de unos 40 personas, una media de 40 personas por taller, en algunos casos más. Entonces esto nos demuestra a nosotros que hay aceptación, ¿no? A veces el local nos queda muy corto, ¿no? Para poder tener a más gente, pero nosotros con mucho gusto hemos estado llevando a cabo estos talleres con el fin de poder plasmar, o sea, no de quedarnos en una simple capacitación, sino de poder mostrar una feria, si es posible una feria perenne, itinerante, por todo el cantón, que bueno, ahora no se podría avanzar mucho esa información, pero estaremos dando a la luz del día muchos de estos planes que se viene llevando a cabo. Unos de estos ya sale a la luz, ¿no?, en el 3 de octubre, que es el proyecto con lo que se está trabajando conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos. Entonces, estos proyectos para nosotros es muy importante el valor público que le dé la ciudadanía. Todo lo que valore la ciudadanía y sobre todo el turista, y que deje réditos y que se instaure una cultura de emprendimientos y a su vez pueda tener un impacto de desarrollo económico, desarrollo social y también de un desarrollo sostenible que sea capaz de mantenerse en el tiempo y de no sobreexplotarse, ¿no? Como tenemos los atractivos del Chorro y eso, y tener algo, una medida consciente del avance que queremos para Girón. Ahora, sobre esto de los talleres que se dictan, tenemos conocimiento que mañana, martes, inicia alguna actividad o se va a socializar. Sí, bien, la socialización se la hizo el día anterior, ¿no? Estamos llevando a cabo ahora en curso, está el taller de artesanías y manualidades, en el cual el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón ha trabajado conjuntamente con el MIPRO. El Ministerio de Industrias y Productividad está aquí trabajando en Girón. Nosotros como centro de emprendimiento hemos dado toda la apertura a la gente, pero hemos tenido la suerte de trabajar hasta hacer dos actividades por mes. Entonces este próximo taller que se viene, que está la invitación plasmada aquí en esta hoja, es para el curso de pastelería, de elaboración de postres. Dentro del tema de elaboración de postres queremos integrar también los helados, ¿no? Uh-huh. Y sacar nosotros este producto en la feria. Ya, esto inicia el 14 de septiembre. Exacto. Inicia el próximo lunes 14 de septiembre esperamos a toda la ciudadanía, pero no sin antes una socialización para el día jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana en el local del Infocentro. Las personas que deseen ser parte de este taller deberían de traer únicamente la cédula, la copia de la cédula y comprobante de papeleta de votación para poder nosotros ingresar en el sistema del SECAP, que es el servicio de
la Secretaría de Capacitación Profesional, ¿no? Las que avalan esto, porque con este certificado podrían incluir dentro de la formación profesional, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Que la gente tenga una capacitación de calidad y sobre todo que el certificado sea emitido por una operadora o por un instituto profesional. Ya. Ahora, sí, entrando a la materia ya de otro tema, como usted adelantaba un tanto la programación que en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón del Festival Atlético 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015, la municipalidad por segundo año va a también a participar, pero con una actividad paralelo a lo que es la práctica deportiva. Será la segunda feria gastronómica y el segundo concurso del helado de palo. ¿Qué es lo que, cómo se está preparando el municipio para este festival gastronómico, Eduardo? Bien, anteriormente ya se vino trabajando el primer festival, ¿no? Que tuvo su experiencia, ¿no? Entonces, para esta edición, para este año, nosotros hemos llevado a cabo los talleres, ¿no es cierto?, para tener la gente o las personas que deseen participar de una manera ya un poco más capacitada en el tema de atención al cliente, hospitalidad, seguridad alimentaria, que es bueno también que la gente consuma un producto de calidad, ¿no? Un producto que sea elaborado con todas las normas, los parámetros. Entonces, nosotros como municipio, el compañero José Miguel ha estado muy, muy atento y muy presto para esto de las ferias, que lo que más nos interesa a nosotros es que Girón se convierta en un polo turístico, ¿no es cierto?, en un polo turístico y que lleve todos estos festivales al máximo nivel de, como país, nosotros tenemos una y convertirlo en una potencia turística, esa es la meta, ¿no es cierto?, de como ecuatorianos. Entonces nosotros hemos partido de estos talleres, de la capacitación, de tener a la gente activa, ¿no es cierto?, en el tema de elaboración, creatividad, se va a dotar de las carpas, de los mandiles, y también se va a premiar a los tres primeros puestos. ¿Por qué digo tres primeros puestos? Porque el primero es el sabor, el segundo es la creatividad y el tercer primer puesto es la originalidad del producto, ¿no es cierto? A partir de los elementos que tenemos aquí en Girón, las frutas, el almidón y muchas cosas más. Ya, ¿y va a haber suficientes alimentos para las personas? El otro año se terminó todas, sí. Las personas vendieron todos sus productos, helados y comida, y ahora hay que prever esa situación. Claro, ¿verdad? Siempre ha sido Girón conocido como un pueblo hospitalario, donde que toda la gente dice, vas a Girón, te dan de comer bien. O sea, eso ha sido por... mi abuela es de aquí, de Girón, entonces tenemos eso en la sangre, ¿no?, de la hospitalidad. Entonces, para esto hemos previsto hacer dos hileras. La primera hilera es de la comida, ¿no es cierto?, desde un boloncito hasta un plato de cocina de autor, desde un helado hasta un postre, por ejemplo, en la otra hilera. Y también queremos, algo que no se incluyó en el afiche, es el tema de la artesanía. También va a haber un espacio para las artesanías, porque nosotros creemos que el deporte, la cultura, el ocio y el trabajo van de la mano, ¿no? O sea, mientras nosotros trabajamos, vienen los turistas y disfrutan de nuestras artes. Bueno, no nos queda más sino que invitar a las personas a que se vayan preparando para la actividad física y también para compartir un día entre amigos, entre familia, entre personas que van a venir de seguro de otros lugares para disfrutar de todas las actividades que usted ha mencionado, deporte, cultura, tradición, gastronomía. Exacto, entonces eso, estimado Eloy, estimados ecuatorianos, ¿no?, sería, y turistas en general, ¿no?, Girón les espera con todos los atractivos turísticos y con un personal idóneo para recibirlos de la mejor manera y llevar este festival al nivel que se necesita para convertirnos en
una potencia turística y un polo de desarrollo sostenible y sustentable. Bueno, esto el 3 de octubre, sábado 3 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en las inmediaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, en la explanada, atrás del Salón del Pueblo. Todos estos espacios van a estar adecuados con todas las medidas de seguridad y cualquier otras situaciones que en los próximos días iremos dándoles a conocer para que compartamos este día, que es el octavo campo, los 8K, tercera edición del campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Muchas gracias. Eso, compañeros, los esperamos con toda la buena energía que tiene la gente, con toda esta ilusión que se ha preparado, con toda esta fuerza y la variedad que va a haber. Los esperamos y esperemos sorprenderlos también. Muchas gracias, que tengan una bonita noche. Gracias, aquí hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de NotiGirón. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. De inmediato vamos a presentarles una entrevista que realizamos el pasado fin de semana al prefecto de la SOAI, Paul Carrasco, durante su visita a la parroquia La Asunción con motivo de conmemorarse los 163 años de parroquialización. El prefecto se refirió a vialidad, tasa solidaria, parque ecoproductivo. Vamos a ver esta entrevista y luego estaremos dialogando con el señor alcalde de Girón, José Miguel Ushka, quien ya está presente en estos estudios. Vialidad. Bueno, yo sé que existen muchos problemas en el tema vial a nivel de la provincia. Efectivamente, hay un déficit en términos de mantenimiento, es decir, para que la gente del Cantón Girón conozca, los pobladores y ciudadanos conozcan, nosotros tenemos 3.750 kilómetros a cargo con un presupuesto de 36 millones de dólares. Sí, el gobierno central tiene 500 kilómetros a cargo con un presupuesto de 36 mil millones de dólares. Es decir, es
una diferencia enorme, no nos alcanza. Sin embargo, el año anterior invertimos 44.150.000 dólares, y en el periodo del 2005 al 2015 hemos invertido 228 millones de dólares contra 220 millones de dólares, ¿no?, que el gobierno central ha invertido. Es decir, hay una diferencia enorme. Vía lenta La Asunción y anillo vial por San Fernando. De hecho, en la parroquia La Asunción hemos hecho un buen trabajo. Creo que con el presidente de la Junta Parroquial hay un buen nivel de coordinación, y eso nos ha ayudado bastante para lograr sacar el tema de la lenta La Asunción. De hecho, el municipio nos dio los materiales de la mina, pero a mí me parece que para mañana el alcalde está planteando el hecho de que él ha aportado esta vía. Yo creo que no es cierto. Sí, más bien nos ha generado varios problemas todo el tiempo reclamando algunas cosas sobre el tema de la mina. Pero bueno, de todas maneras, al alcalde le doy un abrazo y le agradezco lo que haya hecho para que esta vía salga adelante, ¿no? Esta vía, la lenta La Asunción. Ahora, también hay que reconocer que la vía Girón-San Fernando está en muy buen estado. Y en ese marco, mi compromiso es que para el próximo año podamos unir la vía desde Asunción a San Fernando para completar el anillo vial. Vía Girón-La Ramada. Lo que sí está claro, una deuda enorme con el Cantón Girón y con el Cantón Navón, es el cruce de la vía Girón-La Ramada. Realmente no hemos podido desarrollar porque no tenemos recursos, pero habrá algún momento que buscar la alternativa. Tasa solidaria. El señor alcalde del Cantón Girón nos ha pedido que nosotros también pongamos como contraparte del gobierno provincial. El señor alcalde tiene que saber, el padre José Miguel Busca tiene que saber que justo la propuesta, ciudadanos y ciudadanas de Girón, es que con la tasa solidaria hacemos mantenimiento vial en lastre, y con los recursos del gobierno provincial, así está aprobada la ordenanza, hacemos asfalto. Entonces, no puedo yo aportar en vía prohibición de la ordenanza, incluso yo no puedo aportar para lastre cuando necesito recursos para asfaltado. La tasa solidaria es justo para eso, porque además la tasa solidaria, para conocimiento del alcalde que realmente desconoce, con todo el respeto que se merece, desconoce, la tasa solidaria podría haberme quedado con el gobierno provincial, es decir, con la administración nuestra, porque fue una iniciativa desde el 2007-2008 de esta administración. Sin embargo, nosotros hemos decidido entregarles a las juntas parroquiales para que nos ayuden como aliados en el mantenimiento vial. En ese marco, yo le pediría al alcalde que nos ayude y que la matriculación en el Cantón Girón pida como requisito se haga la matriculación previo el pago de la tasa solidaria como requisito. Ya en la parroquia Asunción ha recibido la tasa solidaria, me parece que va a recibir ya la tasa del 2015, estamos hablando de alrededor de 100.000 dólares. Propuesta de que tasa solidaria sea invertida también en comunidades periféricas. Sí, yo entiendo la necesidad de los barrios urbanos marginales de los sectores cantonales, ¿no es cierto? A eso se refiere, sí, a las comunidades periféricas. Pero debo decirle que de todas maneras creo que es complicado, sí, no alcanza, no tenemos todos los recursos como para hacerlo, pero me parece que podemos buscar otras alternativas. A ver, por ejemplo, yo entendería que si los alcaldes, no todos, pero algunos alcaldes como el de Girón plantean eso, con todo gusto, hagamos una cosa, pongamos un sistema de peaje en la vía Cuenca Lenta San Francisco, la vía Samachala, ahí tiene usted una circulación de más de 20.000 vehículos diarios, nos daría una utilidad, y esa utilidad se puede utilizar para los cantones. Fíjese usted, son sistemas que nosotros hemos venido planteando, pero que lamentablemente se nos han cerrado. Tasa solidaria, segundo debate en Cámara Provincial sobre reforma a ordenanza. Bueno, yo creo que la próxima semana se dará el debate en donde se plantea formalmente que las juntas, los municipios exijan el requisito de pago de la tasa solidaria previo a la matriculación de los vehículos. Creo que se dará
quedará la próxima semana o en dos semanas máximo, ¿no? De hecho, hay mayoría y aprobaremos, y es una ordenanza provincial que el alcalde de Girón y todos los alcaldes, con todo el respeto ciudadanos que se merece el alcalde, pero yo creo que hay un problema normalmente, y con todo el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, pero yo creo que en este país hay que escoger gente que realmente está decidida a administrar y que está preparada. Una cosa es estar preparado para administrar públicamente, si la administración pública, y otra cosa es tener discurso, o otra cosa tener otra profesión. Mire, yo creo que definitivamente aquí es un pedido al señor alcalde, es decir, se va a dedicar a ser alcalde, realmente tome decisiones, no sus técnicos. Sí, necesitamos resolver el tema de la tasa. Concurrencias y vialidad en comunidades periféricas. Hagamos una cosa, que el alcalde haga lo que él tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Si la gente me juzga a mí por no atender la vialidad rural de urbano marginal, ya pues. Pero no, ¿por qué tiene que justificar que no le entregan que haga él lo que tiene que hacer? Señor alcalde, haga usted lo que tenga que hacer en el marco de sus competencias. Yo tengo mis competencias y si es que la gente me juzga a mí por no hacer lo correcto, está bien, ciudadanos y ciudadanas, no hay ningún problema. Sí, o sea, yo no entiendo por qué siempre tienen que buscar un culpable, al prefecto, la culpabilidad de todo. Mire, es simple, si el alcalde no puede hacer lo urbano marginal, que es ciudad, que es urbano, ya pues, no hay problema. Sí, yo veré cómo lo soluciono y la gente que me responsabilice a mí. Pero que no tengamos como excusa siempre es que el prefecto, no. El alcalde que haga lo suyo, yo hago lo mío. Parque Ecoproductivo Girón. Pero también estamos resolver el tema del Centro Ecoproductivo Girón, que no quiere, ¿sí? Más allá de lo que el alcalde diga, si es mi culpa yo ofrezco disculpas a la población, pero lo único que necesitamos es que se ponga a funcionar el consorcio. No se preocupe del terreno, señor alcalde, si no es de ese terreno es otro. Esa es la verdad. Necesitamos que se ponga a funcionar el consorcio, un consorcio para administración del parque ecoproductivo, donde el alcalde simplemente, yo le he pedido que incluso si no quiere que yo presida, presida él, pero no da paso, o sea, no se sienta, entonces todo consulta al uno, consulta al otro, y con eso no llegamos a ningún lado. Necesitamos un alcalde que tome decisiones, y con todo el respeto, nosotros estamos dispuestos a trabajar con él, pero que abra el espacio ya para poder trabajar. Política y administración pública. Y existe claramente una disposición para no trabajar con el prefecto y para boicotear los trabajos. Yo creo que el señor alcalde está dejándose presionar mucho por eso, con todo el respeto que se merece. Yo estimo mucho en términos personales, pero creo que se deja presionar demasiado. Hay que entender que cuando uno llega a la alcaldía o a la prefectura, deja de pertenecer a un partido y gobierna para la gente. Y lamentablemente está gobernando para el gobernador, para la asamblea o para el presidente. Prefectura y posición política. Estoy desesperado por Girón porque nosotros construimos uno de los proyectos y los estudios más importantes para la provincia, que es el tema del Centro Ecoproductivo Girón, para generar 18.000 plazas de empleo. Girón, en vez de crecer en población, decrece en población porque la gente se va. Y lamentablemente, qué frustración que tengo, ciudadanos, al ver que políticamente no me dan viabilidad. Sí, el alcalde se da las vueltas, ahora me acusa de que dice que no se puede hacer porque hemos querido comprar un terreno en el Pongo. No pasa nada, no es el Pongo, donde sea, señor alcalde, pero tome la decisión, no usted, no sus técnicos, usted, tome la decisión y ya pues vamos. Si no hay usted presida el consorcio, maneje la plata de la inversión usted, pero hágalo. Productividad. A ver, yo creo que en el tema productivo vamos a avanzar bastante, sobre todo con la parroquia Asunción y con algunas organizaciones en el tema de riego en el Cantón Girón. Me parece que en los próximos días tendremos ya un evento en Girón en donde promocionaremos la parte productiva. Creo que definitivamente le hago un llamado al alcalde para que podamos coordinar y en ese marco ver qué es lo que se puede desarrollar. No tenemos grandes cantidades de recursos, no tenemos grandes posibilidades de resolver todos los problemas, pero creo que poco a poco vamos avanzando. Ese es mi llamado al Cantón Girón y siempre con todo el respeto, si es que en algo me equivoco les ofrezco disculpas, ¿no? Pero a mí me gustan decir las cosas frontales y francas como son y como yo actúo.
Continuamos, amables televidentes, damos la bienvenida al señor alcalde José Miguel Ushca para dialogar sobre varios temas. Veíamos y escuchábamos la entrevista que se pudo obtener el fin de semana con el señor prefecto Paul Carrasco, en el cual se trataban varios temas. Señor alcalde, podríamos tener su versión sobre estas situaciones. En primer lugar, algo que es visible, la vialidad del Cantón Girón, ¿cuál es la opinión que usted tiene, cómo se ha tratado en ese tema y sobre la opinión que tiene el prefecto de la SUAY? Gracias, Eloy, gracias a ustedes, amigos, amigas de Girón, de la Asunción, hasta donde la señal de Girón TV llega, a los amigos de Estados Unidos, migrantes, todos quienes participamos de este desarrollo social, económico, productivo que hoy nos toca liderar de una u otra manera. Primero, saludar también a la Asunción por todo el tema que se vivió estos días. Me alegro mucho por la vía que se ha hecho. Es un ofrecimiento que hizo en aquellos tiempos Marcelo Cabrera, hace 13, 14 años, se ha logrado hacer a buena hora. Pero recuerden también, amigos, que esa obra también ha invertido la municipalidad. ¿En qué tema? La subbase de esa vía fue brindada, compartida de la mina municipal. Una mina que incluso se puso en riesgo. Cuando la prefectura trabajó en ese tema, puso en riesgo todo el canal, y nosotros con la población, con los dueños del canal del agua, tuvimos que hacer todo un esfuerzo grande para que el señor prefecto detuviera ese tema y pudiera haber arreglado ese canal que se quedó en riesgo, y que se quedó en riesgo para siempre. Incluso si nosotros queremos seguir trabajando en esa mina, tenemos que ver una alternativa hacia dónde se va o por dónde se va a llevar el agua. En ese sentido, yo creo que el municipio ha aportado también a la parroquia de la Asunción con toda la subbase, con el material que es muy bueno que tiene esta mina. Asimismo, me acaba de solicitar el señor presidente de la Junta Parroquial 1.500 metros cúbicos para continuar en una obra que la misma municipalidad está haciendo, como así la responsabilidad urbana como tal, se está haciendo en la parte detrás del edificio de la Junta Parroquial. Hay una vía que se entra junto al convento y sale hacia el otro lado. Igual, nosotros estamos haciendo todo lo que es el alcantarillado, todo lo que son las instalaciones de agua potable, y donamos o compartimos 1.500 metros de mejoramiento que va a ser instalado en todo ello. Lo estamos haciendo, es un valor más o menos de unos $30,000 que estamos invirtiendo en este tema, ¿no? Ese tema de la vialidad, ¿no? Lo que manifiesta el señor prefecto, ¿no? En tema de la tasa solidaria, todo ese tema, ¿no? Nosotros aprobamos la tasa solidaria, como dice la palabra, solidaria, ¿no? En el primer instante, en la que es este recurso de la tasa solidaria no es de la prefectura, ese es de los ciudadanos, de cada hombre y mujer que tiene el vehículo en la provincia de la SUAY, que con la ordenanza que nosotros como alcaldes aprobamos, eso es una ordenanza que les permite la solidaridad de la población, ¿no? Entonces la prefectura lo que hace es administrar para y repartir solidariamente para las parroquias rurales para su obra vial de lastre, ¿no? Pero aspirábamos que haya solidaridad. Nosotros aportamos con la creación de esa tasa solidaria, también a expensas de que la prefectura, de sus $36 millones que le da el Estado, más la gestión que el señor prefecto hace de $30 millones o sobre los $60 millones que él maneja, creíamos que iba a ser solidario con las áreas rurales de los centros cantonales para aportar y ayudar a las comunidades, pero ya dice que no le importa, que él sabrá cómo se arregla, ¿no? Ahora yo le pregunto a la sociedad gironense, aquí no se está o se paró de cobrar la tasa solidaria, y me han dicho, y justamente el día de mañana vamos a tener una reunión con los presidentes de los transportistas de aquí de Girón, dice, si nosotros aportamos a la tasa solidaria, que también nos ayude a Girón, yo creo que es lo más justo, y si hablamos de solidaridad, creo que sería lo más justo que también, por último, que no se aporte de la tasa solidaria,
que se aporte del presupuesto que el Estado le da para que ejerza su competencia, como es atender la vialidad rural. Nada más se pide. Pero si el señor prefecto dice que a él no le importa lo que la gente le reclame, no. Yo le pregunto a la sociedad gironense, entonces, ¿dejaremos de trabajar en el área rural? Que allá se frieguen nuestros campesinos cuando hablamos de salvar la producción, de incentivar la producción, la productividad, que allá se queden, ¿no? Estos días nomás acabamos de hacer un recorrido, todo lo que es la zona amplísima de Huapajeo, que está en la parte alta de Manzano, de Cachi, Santa Teresa, en la parte alta de Zapata, ¿no? Es una zona inmensa que se puede producir cantidad bárbara para alimentar a nuestros mercados. Pero si allí ahora ya el señor prefecto, como dice, que no sé, que él sabrá cuándo hace, no. Yo creo que aquí se trata de solidaridad. Si yo no avanzo a hacer, que tampoco me impidan. Lo que único que justamente hablábamos con algunos directivos de la transportación de Girón es que ya, si el prefecto no puede hacer, pues que nos permita también hacer por solidaridad, ¿no? Alcalde, ¿está el municipio en capacidad de asumir esta responsabilidad si es que se dieran estas concurrencias de la vialidad rural del Cantón Girón? Y esto le pregunto porque, y haciendo una reflexión de lo que manifiesta el prefecto, la vialidad urbana del Cantón Girón es responsabilidad del municipio y hay muchas calles que también están en muy mal estado. Sí. No, yo creo que ni así se deja la plata, que ni a la prefectura ni al municipio es imposible. Por ejemplo, la vialidad del Cantón Girón está sobre los 440 kilómetros cuadrados, ¿no? 120 o 160 kilómetros cuadrados, 160 kilómetros es de San Gerardo, la Asunción está un poco más, ¿no? Y a nosotros nos toca la diferencia, ¿no? Un recurso que se diera no alcanzaría, ¿no? Sin embargo, yo creo que ustedes han visto, y aquí la población ha sido testiga, nosotros la población de su presupuesto participativo ha ido invirtiendo para hacer los mantenimientos básicos, por ejemplo, la vía que va a Fátima Pucallpa, hoy tenemos más o menos habilitado, ¿no? La vía que se tiene a Rumipamba, y así, ¿cuántas de ellas? Ha sido aporte, ya sea el Ministerio de Obras Públicas, ha sido aporte de la municipalidad, ha sido aporte de los presupuestos participativos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, hemos podido, ¿no?, los momentos más difíciles, ayudar al área rural. Lo único que hemos pedido a la prefectura es que nos permita seguir ayudando, ser solidarios. Pero el planteamiento que hace, que si a él le va mal, a él, ¿qué le importa? O sea, no le va a importar. Pero sí nos va a importar a nosotros como ciudadanos, como productores, por el transportista, que cada día hace viajes uno y otro, los taxistas, ¿no? Entonces dice que no le importa, ya lo que le achaquen a él será problema de él. Yo creo que eso no es la forma. Lo único que pedimos es solidaridad, que nos permita atender en lo que podamos. Si él pudiera, del presupuesto que le compete en área rural, participar de una u otra manera, no estamos tampoco diciendo que nos dé el recurso, de una u otra manera que nos facilitara en algunos temas de concurrencias, muy bien, creo que seríamos solidarios con el área rural. En ese tema yo creo que los recursos que tenemos, por ejemplo, ahora estamos buscando un crédito para atender en área urbana, lo vamos a hacer, hay unas tres calles que estamos, que está planteado un crédito, lo vamos a obtener y así poco a poco. Y si la prefectura nos apoya... ¿Qué calle, señor alcalde? No lo puedes decir ya, porque de repente uno se plantea ya y si quiere que se haga el otro día, no. Pero haremos incluso un evento importante cuando ya se tenga aprobado, definido todo, si tenemos los estudios ya de algunas calles de la ciudad, pero cuando tengamos definitivamente aprobado con el Banco del Estado, todos esos temas haremos. Pero, o sea, esto va a hacerse un crédito, porque cuando vino el director de Obras Públicas, no sé si es director, me corrige por favor si estoy mal. Ministro de Obras. Se ofreció que se iban a hacer como parte de los trabajos viales de la cuenca Girón Pasaje, que se iba a asfaltar ciertas calles del Cantón Girón. Sí, incluso se ha ratificado todo lo que es el, por decreto presidencial está, que todas las vías que acceden hacia la vía principal nos permite, como es en el caso, por ejemplo, de Oña,
se le han apoyado inmensamente a la entrada y salida de las vías que conectan con la vía Loja. Igual el alcalde de Santa Isabel y mi persona hemos ratificado el pedido al señor ministro Solís que ese decreto se ejecute también en Girón, en el acceso, ojalá uno, dos o tres calles como Santa Isabel que tiene su acceso, para que seamos parte de ese apoyo. Se ha ratificado el señor ministro, incluso nos ha dicho que en los próximos días la subsecretaría estará visitando para constatar que hayan los servicios básicos para que pueda seguir estando dentro de los planes. Para estas calles que, entonces, si lo consideramos así, podríamos estar hablando de la Jorge Araujo, de la Luis Monsalve Pozo y otra de las calles que conecta a la vía principal, la que sale al hospital directamente, la Humberto Salamea, creo que... Ya, entonces todo eso yo creo que está dentro de los planes, aspiramos que eso se respete, yo espero que eso se respete porque nos, por decreto, por ley, nos permite que eso se haga, o de caso contrario, también nosotros daremos nuestras propias gestiones para realizar las que más podamos. Señor alcalde, ahora, estas situaciones de prefectura, municipio, son muestras claras de que no hay un entendimiento entre las autoridades, y ello tiene su raíz también en partidos políticos. Estas situaciones se vienen dando, no solamente aquí en Girón, en la provincia, sino en todo el país, de que si no se está perfectamente alineado con lo que del partido de gobierno, no se trabaja con otras autoridades. Bueno, usted sabe que todos somos políticos. Todos aquellos que digan no soy político, es aquel que diga que es independiente, todo eso, todos tiran hacia algún lado político. Aquí no hay uno. Por más que diga yo no sé nada, igual por no saber es parte de otro sector político. Así es que todos tenemos una opinión, un querer, un hacia dónde ir o hacia quién apoyar muchas veces, ¿no? En este sentido, incluso yo he visto, no recuerdo, el movimiento Pachacuti, por ejemplo, en Riobamba, trabaja perfectamente con el gobierno. O sea, no siempre es eso. Lo único que nosotros, yo creo que también es importante discrepar, pero cuando ya vaya en contra de los intereses de nuestra población, no está bien. Yo creo que la diversidad no tiene que hacer que no se desarrolle nuestro pueblo. Yo creo que hay ciertas situaciones, puntos que no están de acuerdo, pero yo creo que hay que resolverlos. Con honradez, yo creo que con diálogo, con altivez, con altura, tenemos que resolver, pero se tiene que, de parte a parte, aportar. Pero no solamente de una parte. Claro, o sea, y eso es lo justo, lo que la ciudadanía vería con mejores ojos, el tema de reclamar a la autoridad, porque ese es el compromiso de la autoridad, cumplir con su mandato, para lo que fue electo, y la ciudadanía también hacer acuerdo de los ofrecimientos que se lo hizo. La situación va de que de un lado se critica al otro y del otro al otro, y como ser ha habido un reclamo por muchos alcaldes, y ellos con el respaldo del asambleísta Osvaldo Larriba sobre la vialidad que le compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el cual la Municipalidad de Girón no participa, no levanta también este reclamo. Pero en cambio, y está muy bien que se reclame al prefecto de lo que no cumple con la vialidad del Cantón Girón, y entonces, y allí, o sea, solo se direcciona el reclamo hacia un sector. No, por ejemplo, nosotros hemos reclamado al gobernador, le hemos reclamado personalmente también al ministro, pero no hemos tenido que ir a todos los medios para hacer quedar mal, porque tampoco podemos decir que todo está mal. Si bien es cierto, la provincia de La Suay no tiene las vías correctas como son la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sin embargo, veamos la vía Loja, veamos las dos vías hacia Guayaquil por Soldados, la una, la otra por Cañar, dos vías que están excelentemente bien. Acá yo decía otro medio de comunicación, la vía Cuenca-Loja, Pasaje o El Oro, está sobre una falla. Pongan el material que pongan, está sobre la falla. Girón
y eso se va a mover, porque eso, la vía, si se quiere hacerse que un día dure bien, debería hacerse por otro lado, porque está sobre una falla. Usted conoce toda esta situación, pongan el cemento que pongan o toda la estructura de hierro que puedan poner, se mueve porque se mueve. Ese es uno de los problemas que se tiene, ¿no? Pero del ministerio se aduce de que el problema es los contratistas. Y también es una verdad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros podemos tener juicios que no se acaban de noche a la mañana? Duran años. ¿Cuánto más con el problema de la administración pública cuando se entran en esas dificultades? Pero yo creo que, al menos en buena parte, si creo que todos caminamos ya por la vía lenta, todo ello, vemos que hay un avance importante en el tema. Son obras inmensas, son, como digo, reitero, nosotros hemos estado reclamando al señor ministro, en Quito también igual hemos hecho ese reclamo. Nuestra presencia ha sido no solo para decir que todo está bien, hay muchas cosas que hay que mejorar, que están mal, que hay que optimizar de la mejor manera, y tiene que hacerse el tema de la vía Pucará. Cuánto quisiéramos, que yo mismo he vivido allá, cuánta gestión hemos hecho para que sea mejor, y que hoy se tuvo la oportunidad de haberse hecho ya y no se ha hecho. O sea, pedido de favor que eso se arregle, ¿no? La declaratoria de emergencia vial, ¿qué resultados ha dado para el cantón? Como declaratoria como tal, usted vio, solo con nuestra maquinaria no hubiéramos podido atender. Se mejoró en buena parte lo que es la vía hacia Rumipamba, ¿no? O sea, salió hasta el Pongo y desde el Pongo hasta la parte alta, se llegó hasta Rumipamba, me parece que hasta pasaron hasta el tope. También se intervino en la vía desde el Coliseo o del barrio Las Rosas hasta más arriba, de cerca de la entrada de Cachi. Yo creo que en buena parte se mejoró en lo que se pudo, ¿no? Vean, esa es una parte. Por otro lado, entiendo que ya debe estar los cerca de $1,000,000 en el Ministerio de Obras Públicas para seguir atendiendo el resto de parroquias y cantones que están apoyando. Se hizo también, está hecho el consorcio vial, que están algunos cantones y juntas parroquiales, está ya en el acuerdo ministerial, está creado. En los próximos días entiendo que debe haber una reunión para hacer el directorio. Hecho el directorio, se procederá a aprobar lo que es ya la empresa pública de asfaltar, que va a tener también este consorcio nuevo. Incluso ya están las minas o el material para ser triturado, e incluso la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas en primera instancia va a ser prestada a este consorcio o a esta empresa pública que debe crearse. Es decir, en unos pocos meses más, o espero que no pase del año, vamos a tener una opción nueva también para mejorar la vialidad en asfalto o en materiales que hagan falta para mejorar la vialidad de la provincia. Señor alcalde, para pasar a otro tema ya, en cuanto a la tasa solidaria, si es que no se da este segundo debate aún con las condiciones que se exige, que se pide de que se atienda también a la vialidad periférica de los cantones, ¿se dará paso al cobro o no aquí en Girón? Sí, antes de pasar a este tema, que me ha sentido también aludido por el señor prefecto, el tema del ecoparque. Vean, amigos, yo cuando vine acá me encontré con una sana alegría del Pongo, de las familias, todos ellos estaban contentos porque venía el ecoparque. Yo dije, a buena hora. Creo que estuve muy, muy feliz también, porque digo, es una opción de trabajo. Además, mi familia, mi padre partió desde una industria que dio tanto a la provincia de La Suay, al sur del país, y cuánto empleo se ha brindado en toda esa vida, ¿no? Yo dije, buenazo, y eso ha sido también parte de lo que he intentado siempre. Entonces, ¿cuál era estas primeras instancias del parque ecoproductivo, que incluso debe estar dentro de sus archivos, ¿no? La familia Abad iba a vender, o estuvieron negociando su hacienda en 2 millones, incluso habían ofrecido 200,000 más. ¿Por qué se detuvo esa negociación? Porque la familia Abad dijo, no, yo no quiero que le viren la casa de la hacienda, porque ahí nacieron, ahí estuvo la mamá y cosas de esas, por ahí se paró. Por otro lado, la población estaba contenta porque decía que le van a comprar los terrenos a $7, 11, $12, contentos a $7 del metro cuadrado, y que ellos iban a vender la producción a las empresas y que pongan los negocios, una felicidad total. Por eso mismo, incluso la municipalidad tiene una comisión técnica para este tema industrial. Empezamos en los diálogos a recibir información y después la población se paró totalmente en contra. Yo no puedo violentar a nuestra población, que finalmente, ¿cuál fue la respuesta de la prefectura? Que ya no iba a comprar a 7, 11, $12 la
el metro cuadrado, que les iba a pagar a 0.60 centavos el metro cuadrado, y que si no, que les iba a expropiar, y que toda la área de la entrada Pongo iba a ser un área restringida y que sabrán por dónde se van. Y entonces, luego la población se para en contra de la prefectura, no les han dejado entrar una persona a la prefectura al respecto. Y luego, entonces, el señor prefecto, que ya no puede hacer, no sé por qué cambio de opinión de comprar en esos millones, no sé por qué, entiendo que ya los estudios le salieron de que no puede pagarse tanto. Entonces, ahora, como ya no puede hacer su proyecto, su oferta de los 18.000 puestos de trabajo, ahora me pide que yo le dé expropiando, que yo sea el presidente, cosas de esas. Yo creo que hablemos la verdad, yo no estoy peleando con nadie. Esos fueron los antecedentes que hicieron que la comunidad del Pongo cerraran, y hay algunas inconsistencias dentro del tema del agua, de la luz, de la movilidad. Todas esas inconsistencias no han podido ser solucionadas o más que todo explicadas en ese proyecto. Eso ha hecho simplemente, esta es una gran verdad que yo lo digo, yo no tengo para qué mentirles, esto es lo que la población me transmitió a mí, y que por eso no han dejado de entrar hasta la fecha a la prefectura. Yo le he dicho a señor prefecto, muy bien, nos apoyamos, pero vaya, arregle con la comunidad del Pongo, con la familia Abad, y en los términos en que iban a comprar los terrenos, háganlo, y nosotros le apoyamos. Pero ese es un tema que él ofreció, comprar en esos millones y tales, es un ofrecimiento de él. Ahora, dentro de los temas, como digo, honrados que se planteen, si llegan unos acuerdos, bueno, ahora podremos volver a conversar en los temas, ¿por qué no? Que si hay unas industrias, pero en los temas honrados que debemos, yo creo que a la altura, al nivel de autoridades, tenemos que ser honrados, directos con la población, con quienes se le da la palabra. Y volviendo a la tasa solidaria, sí, ¿se cobrará o no? Sí, estamos en eso, nosotros planteamos, es una opción, bueno, obligada de la población, que va a aportar solidariamente su economía, que comparte con la prefectura. La prefectura tiene la obligación de transferir esos recursos. Sin embargo, lo que había planteado, y justamente bien, no es ni mi criterio, es el criterio de él. Incluso el otro día, como usted estuvo presente, estuvieron las juntas parroquiales, algunos alcaldes, y yo no voy a mentir, sino que debe estar grabado todo ello. La tasa solidaria, muy bien que se cobre, pero la prefectura también tiene que aportar al área rural de los cantones. Por ejemplo, San Fernando tiene una parroquia con dos comunidades, pero San Fernando tiene 20 comunidades a su alrededor, y el mismo señor compañero Marco Peña ha dicho, y a mí no me da ni un centavo. Entonces, lo único que se pide es que la tasa solidaria va a ir, porque hay una mayoría, va a ser cobrada. Si es que no se reforma la ordenanza y continúa como está hasta el momento. No, la ordenanza va a reformarse, va a aprobarse. Lo único que aspiramos es que haya la sensibilidad, y eso era también el pedido de algunos señores transportistas de Giro, muy bien, vamos a aportar la tasa solidaria, pero también que nos ayude en el tema del área rural de Giro. Con la tasa, sin la tasa solidaria, o con mi voto, sin mi voto, eso se va a aprobar, ¿no? Pero lo único que aspiramos es que la prefectura, como digo, se sensibilice a lo que los mismos señores alcaldes de las juntas parroquiales han dicho. Sí, vamos a pedir que la prefectura abra un poco el apoyo solidario a las áreas rurales. Incluso las juntas parroquiales están pidiendo que se haga una reforma en la tasa solidaria, en la que, por ejemplo, ellos tienen que poner el 40%, ¿no? Si la prefectura da 100, las juntas parroquiales tienen que poner 40 mil dólares en la economía, que no les avanza mucho. Incluso están solicitando que, como contraparte de la prefectura, ponga del Estado, que le da el recurso, ponga como contraparte, pero que no les haga poner todas las juntas parroquiales. Entonces, yo creo que un sano diálogo puede ganar, puede hacerse mucha más obra, habiendo la apertura del señor prefecto, de la apertura de los consejeros. Creo que podemos hacer una buena gestión. Pero igual, si se cierra el señor prefecto y dice, yo sabré cómo me arreglo, usted solo dedíquese al centro cantonal, yo creo que eso no es la respuesta. Yo aspiro con los transportistas de Girón y todos, yo creo que estamos de acuerdo, incluso el mismo alcalde de
de Santa Isabel, de Oña, de Navón, de Pucará, de la Ponce Enríquez, de aquí de San Fernando y mi persona, estamos de acuerdo en ese tema, que la tasa solidaria a las parroquias rurales y también del presupuesto de la prefectura al área rural de los cantones. Yo creo que si se puede negociar ese tema, gana nuestro pueblo, ese es nuestro afán. Bueno, pasemos a otro tema. Sí. Y para cerrar esto, tomo sus palabras, señor alcalde, que manifiesta, dice, sano diálogo, se puede hacer muchas más. Sí, sí, yo creo que se ha hecho mucho. Eso es lo que aspiramos, que los ciudadanos, de que se dé entre las autoridades, sí, que se dé el sano diálogo, la comprensión, y para que así pueda, es por el bien de la ciudadanía. Sí, sí. Ya. Ahora tenemos conocimiento, señor alcalde, que valga la redundancia, servicios de rentas internas se van a ofrecer aquí en el cantón. Sí, Eloy, yo creo que lo que hace usted, un servicio local de comunicación con Achiras y todo lo que a buena hora transmite, es una cosa local. Antes no pudiéramos pensar que había esto, hoy lo tiene y es bueno, ¿no? Igual asimismo acercar a Girón las diferentes instancias de servicio a la sociedad es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí para recordar, ¿no?, uno de los servicios que estuvo en peligro fue el registro civil y hoy está de mejor manera atendiendo. En los próximos días ya vamos a comenzar a trabajar los baños que hacía falta, de atender de mejor manera, ¿no? El servicio del hospital también, que se ha defendido, sigue sirviendo como se aspiró, hasta la fecha no ha cambiado, aspiramos que siga así. También se sigue atendiendo con Senaguas los temas de, hay cierta irregularidad en ese tema, vamos a hacer los reclamos del caso, pero hay la presencia del doctor Aguirre, que viene a atender estos casos. El Ministerio de Educación abrió una ventanilla aquí, está atendiendo a sí mismo de la mejor manera. También ahora el servicio de rentas internas, como ustedes ven aquí, cuántas veces nos hemos encontrado con tantos hermanos gironenses de toda la provincia ahí haciendo cola, esperando mediodía. Hemos hecho una gestión, para mí también me parecía bastante difícil, sin embargo hemos encontrado la venia del señor director Jaime Ordóñez, quien ha dicho ya, apoyemos a esta, al sur de la provincia. Entonces desde este lunes 14 se va a hacer la inauguración, la apertura de esta ventanilla, y el 15 cada martes estará atendiendo en todo lo, como en Cuenca, ¿no?, en todas las áreas que corresponde, en que el ciudadano requiere de esos servicios, ¿no? Entre ellos estará la inscripción, actualización, cese del RUC, facturación, matriculación vehicular, traspasos de vehículos, exoneraciones, emisión de claves electrónicas, información general. Este servicio de rentas, servicio de rentas es indispensable en la sociedad. Yo creo que estando aquí, perdámosle miedo a este tema, queridos artesanos, artesanas, metalmecánicos, todos aquellos que quieren participar en las compras públicas, perdámosle miedo, no es nada del otro mundo. Igual, el servicio de rentas internas va a también, a luego que esté aquí ya, va a estar siempre dictando talleres, cursos, en todos estos temas. No tenemos que perderle miedo. Por eso a mí me ha interesado mucho que nuestra sociedad gironense, de San Fernando, del sur de la provincia, asista, habrán talleres, cursos para entender la tributación, la temática en la que estamos involucrados como personeros, como profesionales, como artesanos, como comerciantes, ¿no? Porque necesitamos conocer esa temática que no es del otro mundo. Imagínense que una comunidad, porque hace tiempo acá abrieron el RUC y nadie había ido a declarar cada mes, tiene unas multas altas, y por ese miedo nos acaban de entregar toda una casa y bienes al municipio, porque dice este, el SRI nos está acabando, cuando no es verdad. Entonces, creo que el servicio de rentas internas aquí va a hacer tanto bien a nuestra sociedad, porque va a acercarnos para conocer la realidad en qué consiste este tema. Entonces, el lunes se inaugura, y empieza a funcionar el martes, todos los martes en adelante. Todos los martes en adelante, nos viene por un año. Si es que ¿un año? Por un año. Si es que todos los martes hay no menos de unas 30 personas, quedará avalado para abrirse ya definitivamente. Si es que en menos de un año hay menos de 30 personas, en cualquier rato alzarán la oficina y ya no vendrán. Entonces yo aspiro, más bien propaguemos esta buena noticia,
no perdamos esta oportunidad. Esperamos que ojalá, eso está mostrado también visitando a Santa Isabel, para que ojalá todas las personas, instituciones, organizaciones que requieran de este servicio aprovechen para, en este tema. Bueno, es decir, está como a prueba, si es que hay las personas que van a dar o a responder al servicio que se preste local, se mantendrá. Sí. En eso estamos, aspiramos, como digo, vengan. Yo aspiro, créanme, que todos estamos vinculados de una u otra manera en ese tema. Perdámosle miedo, y créanme que van a salir mejor las cosas, nuestras transacciones, nuestras responsabilidades tributarias que tenemos. Gracias, señor alcalde. ¿Algo más tenía que compartir? Sí, una cosa muy positiva. Primero también saludarles a todos los papacitos y mamás que están empeñados a que sus hijos estén en la escuela, colegio, universidades. Felicitarles y desearles de corazón todo lo mejor en sus hijos e hijas. Y por otro lado también el Ministerio de Turismo ha abierto un concurso a nivel nacional y Girón invitamos, está participando en ese concurso para ver quién gana, quién es la ciudad en el Ecuador, la ciudad más amable y la ciudad más segura. Entonces aspiramos, vean, si nosotros pudiéramos ganar o debemos ganar, si entre todas escuelas, colegios, ciudadanía, todos votamos a través de la siguiente link que dice calidad.turismo.gov.es. Entonces, si nosotros ahí ponemos y votamos por Girón, ciudad más amable, ciudad más segura, mientras más votemos todo el mundo, pudiéramos ganar un año de promoción a nivel nacional y mundial. ¿Qué significa eso? Si ojalá, como digo, niños, jóvenes, todos votáramos a favor de que Girón es la ciudad más amable, la ciudad más segura, tendríamos un año de promoción turística. ¿Eso qué significa? Que el Girón sería puesto los ojos a nivel nacional y mundial con ese premio. Es la aspiración. Aunque no lo ganemos, pero siquiera hagamos sentir que Girón se ama, es amable, se quiere. Hemos de pasar por los barrios, por las escuelas, colegios, asegurando los links al que hay que votar. Y ojalá, como digo, podamos ganar. Espero que la votación sea de acuerdo a la población. No vamos a competir con Guayaquil, Quito, Cuenca, pero debe ser de acuerdo a la población, un porcentaje mayor podríamos hacer. Entonces, vean, yo digo, es una oportunidad en la que todos aportemos con un votito para ello. Pero si ganamos, tenemos que mostrar amabilidad, ¿no? Hoy día se quejaba un señor transportista, decía, pintan las calles de blanco, de amarillo, pero casi me pisan en el paso cebra. Nosotros pintamos, lógicamente nos falta mucho por trabajar en el tema de seguridad vial, pero si ya están pintadas las calles, en el paso cebra debe parar. Antes debe parar el transportista y la persona debe pasar. Ya no podemos poner un policía o un agente de apoyo ciudadano detrás de cada transportista. Tenemos que ser amables. Primero es la persona, el niño, el anciano, el enfermo. Ellos tienen que pasar primero, después del vehículo. Más todavía, si es que hay un paso cebra, si es que hay un paso peatonal, tiene que pasar primero la persona. Sí, señor alcalde, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. A más de que los resultados que arrojen esto, que también hagamos un compromiso, autoridades, ciudadanos, de que no votar, sino de que seamos, que demostremos lo que estamos yendo a votar por ello. Qué lindo, Eloy, en este sentido, no solo cumplir, y si ganamos bien, sino no. Yo creo que cada vez que cojamos un vehículo y manejemos, por Dios, están las personas que están a pie, haga la cuenta que su papá, es su mamá, son sus hijos o su abuelito, merece todo el respeto, si es un perrito, si es un pollo o un gato, por Dios, son seres que deben ser respetados. Cuanto más, si nosotros logramos eso en Girón, estaríamos al otro lado, todo el mundo nos viniera a ver nuestra educación. Pero ciertos salvajismos, votando por nosotros. Imagínense, dijera, no, hagamos que gane Girón, vamos, se merecen. Pero si casi nos pisan en, casi nos atropellan en un paso cebra, en Girón, por Dios, ¿qué va a decir la gente? No. Entonces yo creo que hay errores, sí, todos cometemos errores. Hagamos este esfuerzo de votar y también de hacer esa ciudad amable, una ciudad segura. Tenemos que hacer mucho,
tenemos que hacerlo y nos comprometemos cada día para mejorar. Señor alcalde, algo del tema anterior, me dice que no es un año, sino un mes únicamente, según me informan, del servicio de rentas internas. Ya, no debo estar equivocado. Yo certificar si es un año o un mes. Más bien, cada brigada móvil se ejecuta por un año, con carácter de proyecto piloto, tiempo en el cual se realiza la evaluación de impacto en el propósito. Bueno, si aquí en la información me han puesto mal, lo daremos a conocer. Sí, cuánto más, si es un mes, por Dios, Girón, no podemos perder esta oportunidad. Todos nuestros afanes de conocer o de necesitar información en el SRI, vengamos. Santa Isabel, San Fernando, todos esos cantones, por favor, tenemos este servicio para ustedes, no lo perdan. Señor alcalde, gracias por su presencia y para cerrar con esto, suponemos que ya está preparándose para los 8K. Sí, estamos ahí pensando un poco con la familia. Tengo un problema en mis rodillas, no sé si es por la edad, pero algo es. Pero esperamos al menos llegar, salir juntos y llegar no muy atrás. En mejor posición que el otro año. Espero mejorar, ¿no? Bien. Este sentido, yo quiero felicitar hoy a usted, a todo el equipo que está haciendo. Es un esfuerzo enorme que lo están haciendo. Yo creo que eso mismo nos hace más sentirnos orgullosos de Girón, de ser una ciudad amable, que hace, que trabaje, que nos vinculamos. Hoy que el Cuerpo de Bomberos es parte de la municipalidad, vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Felicitarle a usted y solicitar el apoyo. Participemos, es parte de la salud que el Cuerpo de Bomberos brinda a ustedes. Nosotros también aportaremos en lo que podamos en la feria. Así es que niños, todos, no se trata, no es cierto, de ganar, sino de participar como una ciudad saludable. Así es que felicitarle e invitar. Vamos a hacer lo posible, vendándonos, poniendo un mentol chino o algo, avanzar en esta caminata. Bueno, felicitar, reitero mi felicitación. Sí, y el premio es ya cumplir una meta, la ruta que sí es dura, pero la satisfacción viene justamente al cumplir esto. Y los retos son lo que nos debe llenar de satisfacciones. Sí, créame que una inmensa alegría era el año pasado con doña Clemencia, ¿no?, la esposa del finado Octavio. O sea, cómo ganó a los jóvenes, llegó en un puesto importante, y así, ¿no?, saber que estamos vivos y que mientras vivimos participemos, tampoco nos arriesguemos tanto, ¿no?, pero en la medida que podamos participemos, estemos como una sola familia participando en estos eventos, y son por la salud más todavía. Gracias la presencia del señor alcalde. Nos vamos a una pausa, regresamos con más informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas.
Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Continuamos informando. Detenido en Santa Marianita el 13 de agosto, fue liberado bajo la figura de medidas cautelares. A las 14:30 del jueves 3 de septiembre, en el juzgado de Girón se instaló la audiencia para discutir la procedencia de la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares que pesa sobre el ciudadano Manuel P., detenido durante las manifestaciones del 13 de agosto en el sector de Santa Marianita. Al ciudadano de 25 años, según consta publicado en la página web de la Función Judicial de la SUAI con fecha 14 de agosto, se le acusa de haber lanzado piedras y trizado los parabrisas de un camión y un jeep, mientras la policía intentaba habilitar la vía que se encontraba obstaculizada durante el paro nacional del 13 de agosto, así constaba el parte policial. En la audiencia del 14 de agosto, el abogado defensor doctor Bruno Segovia Mejía discrepó con el tipo penal, manifestando que varios moradores del lugar estaban haciendo derecho a la resistencia pacífica y pública. No se aceptó la responsabilidad y manifestó que se debe fundamentar el pedido de prisión preventiva. Adujo que su defendido no es un delincuente y que no hay predisposición de reparar daños. Solicitó que no se dé paso a la prisión preventiva, sino a cualesquiera de las medidas alternativas que sea. Para ello está dispuesto a cumplir. Por su parte, en la misma audiencia del 14 de agosto, la doctora Fernanda Aguirre, fiscal encargada séptima de lo penal de la SUAI, formula cargos en contra de Manuel P. por el hecho de haber lanzado piedras a los vehículos, daños que ascienden a $400, manifiesta la página. Está escrito en el documento digital. Resuelve dar inicio a una instrucción fiscal, la que durará 30 días y pide prisión preventiva. En cuanto al pedido de prisión preventiva, de acuerdo a las evidencias, datos y a lo manifestado por el señor policía en su relato, en el que se manifiesta que estaban en una manifestación y el procesado atacó con palos y piedras a los vehículos, con todas estas evidencias, y con lo expuesto por la señora fiscal de que existiría un video sobre los hechos, el 14 de agosto el juez ordena la prisión preventiva del procesado. Se dispone emitirse la boleta constitucional de privación de la libertad al Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Sur en Turi. Transcurridos 19 días con fecha 2 de septiembre de 2015, se convoca a audiencia para discutir la procedencia de la sustitución de prisión preventiva por otras medidas cautelares. El 3 de septiembre a las 14:30, ante el doctor Fabián García, juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Girón, se desarrolló la audiencia para discutir y resolver la procedencia de la revisión de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. El doctor Carlos Pérez Guartambel, a nombre del procesado, con documentos manifiesta la veracidad de la información del procesado en lo referente a domicilio, trabajo y familia. Con esta documentación pide que se dé paso a la petición, que se sustituya la prisión preventiva y se dicten medidas cautelares. En tanto que el doctor Trotsky Serrano, fiscal encargado del séptimo de lo penal de la SUAI, en nombre de la Fiscalía General del Estado, adujo que en cuanto al domicilio, el procesado vive en baños de la ciudad de Cuenca, conforme al certificado de la DINARDAP. En cuanto al arraigo laboral, expresó que no hay un documento fiable. En tal virtud, Fiscalía considera que no hay razones suficientes para acreditar lo solicitado por el procesado, es decir, para que salga en libertad. Con estos planteamientos, el juez consideró que Manuel P. reside o tiene su domicilio en la parroquia Baños del Cantón Cuenca de la provincia de la SUAI, por lo que deja sin piso lo manifestado por el abogado de la defensa. Por tanto, se negó en primera instancia la aplicación de las medidas cautelares. Con este fallo se dio por finalizada la audiencia y se retiraron los allegados al procesado, quedando en la sala juez, secretario fiscal, secretaria y jefe político de Girón.
Con esta decisión, con muestras de descontento, el abogado defensor Carlos Pérez, junto a varias personas de la comunidad de Santa Marianita y acompañantes, abandonaron la sala y en la parte exterior del juzgado gironense comunicaron la resolución de no dar paso a la petición de libertad del procesado. En momentos en que Carlos Pérez anunciaba el fallo, el juez solicitó la presencia del abogado defensor. Minutos después, se pedía las firmas de los presentes con copia de su cédula de identidad que respalden la aseveración de que el detenido tiene su domicilio en la comunidad de Santa Marianita. Las personas fuera del juzgado gritaban: "¡Justicia, justicia!". Con los nuevos documentos presentados, se estableció que el procesado tiene su residencia en la comunidad citada, por lo que dispone la sustitución de las medidas cautelares de prisión preventiva con la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse cada 8 días los viernes en horas laborables ante el secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de este cantón. De inmediato se emitió la boleta constitucional de excarcelación al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Sur Turi, a fin de que Manuel P., con lo cual esa misma noche Manuel P., perteneciente a la comunidad de Santa Marianita del Cantón Girón, fue liberado el pasado jueves, luego de 20 días de cárcel. Denunció daños a su integridad y falencias en el sistema penitenciario. Entre comillas, no estoy en contra de Correa. Yo lo único que hice y seguiré haciendo es defender los derechos de mi familia, expresó. Esto se manifestaba el último párrafo en diario El Mercurio de este día. Dialogamos con la madre del detenido durante las jornadas de protesta. Esto fue lo que nos dijo. Por mi hijo estoy viviendo porque le cogieron el paro sin haber tenido culpa de nada. Le aculpan que él ha roto 2 palabris de carro, solo de un piedrazo. Pues eso creo que es mentira y no tienen ninguna prueba para que ellos muestren. En segundo lugar, él está mal en la cárcel, no está comiendo, él estaba bien mal. Está sin pantalón, sin zapatos, le han quitado todo. Entonces yo tengo que depositar para que él coma $15 cada visita que yo me voy. Tengo que depositar para que él coma. ¿Sí le han permitido verle él? Sí, dentro de 2 veces, dentro, pero igual para ir para allá tengo que pagar carrera, para ir y volver. Y yo, lastimosamente, no tengo dinero, soy de escasos recursos, no tengo plata para yo poder andar, pero igual, como quiera lo he hecho. ¿Qué dicen? ¿Por qué le manifiestan que él es la persona que rompió los parabrisas? Ustedes dicen que no. ¿En qué fundamentan de que no hizo él eso? Él, porque está, nosotros vimos en un video, en una cámara que había mostrado en el doctor, y él no está haciendo eso. No, él está solo parado, no hay pruebas para él, para que le culpen a él que él ha hecho eso. ¿Qué opinión tiene usted de esta situación? Que él es inocente, yo quisiera que él salga, porque que le den la libertad, porque están haciendo injustamente. Yo soy la mamá de él, pero es injusticia, es una injusticia que él dice que han puesto, que él vive en baños. Él nunca ha vivido en baños, toda la vida, desde que ha nacido, él lo ha vivido aquí. Nunca ha vivido en baños, él no es de allá, él vivió siempre aquí. Toda la vida botado, sufragado, es aquí mismo, porque él vive aquí. Él es nacido aquí mismo. ¿Qué edad tiene él? Él va a ajustar en... él 26 años va a ajustar en enero. Ahora, él, ¿a qué actividad se dedica diariamente? Él trabaja en construcción. Ya. Construcción, así, cuando hay trabajos, cuando no hay, a veces ya así, por enero así, poco. Así nomás, no. No tiene trabajo fijo. Cuando no está trabajando en la construcción, ¿qué hace él en la casa? A veces me ayuda a mí así en cultura, en agricultura. Sí, voy a quedar así en agricultura, sembrar, no sé, así en los vecinos, cuando juegan. Él se va así a trabajar así, a colaborar. ¿Él fue arrestado el 13 de agosto? Sí, el 13 de agosto. 13 de agosto, que ya va a estar 20 días, sí, 3 semanas justamente hoy. Está preso y yo quisiera que le saquen, pues es lo que yo quiero, la libertad para él. Porque les injustamente adentro sin haber hecho nada. Un poste de luz se inclinó peligrosamente producto del roce de un vehículo en los cables que cuelgan de él. Esto ocurrió en la madrugada del viernes en la avenida Girón Pasaje y Cristóbal Colón. Según moradores de la intersección de la vía Girón Cuenca y avenida Cristóbal Colón, el poste de luz fue afectado en su base producto de la presión de arrastre que ejerció un camión Hino 500 color blanco con excesiva capacidad de volumen en los cables que cuelgan del poste.
El hecho ocurrió a la 1:15 del viernes 4 de septiembre, dejando sin energía eléctrica y servicio telefónico en varias viviendas del sector. La altura del cajón del pesado automotor era inusual. Un trozo de madera se desprendió y quedó en el piso. Dicen los testigos que intentaron observar las placas, pero no fue posible por la oscuridad y la rapidez con que actuaron los tres ocupantes para liberar al automotor de los cables. Sin temor de que los alambres colgados puedan ser peligrosos, los retiraron con mano limpia y emprendieron su marcha hacia Cuenca. Aseguraron que notificaron de inmediato el hecho a la policía y bomberos, quienes colocaron cintas de seguridad y se desvió el tráfico vehicular. También se notificó a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cumplida esta acción, se retiraron siendo aprovechado por conductores para quitar las señales de peligro y empezaron a circular nuevamente por la avenida, cruzando encima de cables que yacían en el suelo y ejercían presión sobre el poste, con lo cual el daño se agudizó. La imprudencia de muchos conductores causó caos y peligro. El semáforo, que recibe energía de otra toma eléctrica, continuaba funcionando, pero era inobservado por ciertos transportistas. Personal policial llegó nuevamente a las 6 horas para desviar la circulación mientras se esperaba la presencia de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes tienen competencia en tráfico vehicular. Ellos arribaron a las 6:45. Empleados de la empresa eléctrica valoraron los daños y reportaron que el poste debía ser cambiado de inmediato. Para ello se gestionó la venida de la grúa para reemplazar el poste, actividad que se cumplió pasado el mediodía. Mientras tanto, empleados de la empresa eléctrica, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, CNT y Girón TV tomaron acciones para retirar cables y restituir el tráfico vehicular en doble sentido por el carril sur-norte. Al finalizar el día, todo volvía a su normalidad, pero quedaba la duda del vehículo que causó este incidente, que además de provocar pérdidas económicas para las empresas públicas, también lo hizo a las personas que habitan en el lugar, especialmente los negocios. La falta de luz dañó algunos productos y disminuyó la clientela. Esperan se pueda dar con el responsable, revisando las cámaras existentes a 3 cuadras. Moradores del sector manifiestan que hace falta mayor control en la zona debido al irrespeto que existe de parte de ciertos conductores. Manejan a altas velocidades, volquetas sobrecargadas y respeto a los semáforos, entre otros, son los reclamos. Atención, se ha extraviado un perro color plomo de raza pitbull de 2 meses de edad. Por favor, a quien lo haya visto o encontrado, comunicarse con el señor Javier Delgado. Se dará una recompensa. Pueden llamar al teléfono 09-8406-5057. Repetimos, por favor, el número telefónico. 09-8406-5057. Se dará una recompensa a quien dé razón de este perrito. Continuamos con más informaciones. El sábado 5 de septiembre, en el marco de las festividades por los 163 años de parroquialización de la Asunción, se desarrolló el recorrido de la vía Lentag La Asunción, recientemente asfaltada por parte de la Prefectura de la Azuay. Asistió el prefecto Paul Carrasco y se comprometió a asfaltar el centro de la comunidad de Corazón de Lentag, como también a asfaltar la vía La Asunción San Fernando y así completar el anillo vial con Girón. Hoy en este día tan orgullosos de sentirnos azuayos, de ser asuncionenses, ya que contamos con una vía de primera, gracias al apoyo del señor prefecto. Para la parroquia de la Asunción creo que es un día histórico y eso lo sentimos todos. El día de hoy recorrer la vía y ver plasmado uno de los sueños y de los anhelos de toda una vida, de toda una generación, o 2 o 3 generaciones. Me acuerdo cuando era más pequeño, me estarían ofreciendo esta obra. Y todo recordará, toda la vida fue así, nos ofrecían. E inclusive, cuando se firmó el convenio, decían, no, si esto ya estaba firmado hace 10 años. No, inclusive si esto ya está con presupuesto. Pero las obras son amores. Como se dice,
la administración que lo hace lo recordaremos. Y sabemos que esto no va a quedar ahí. Sabemos que de aquí vienen las cunetas, los gordillos, no en un año, no en dos, sino inmediatamente. Viene la señalización, viene todo, porque eso es lo que nosotros queremos nosotros. Porque la vida necesita estar en buenas condiciones para que dure. Pero también de nuestros pobladores, el compromiso grande de todos y cada uno de nosotros es de cuidar la vía. Como trabajamos en unidad para llegar hasta el centro parroquial, también todos los asuncionenses vamos a trabajar en unidad para ver plasmado la vía lenta Asunción San Fernando hecho una realidad. Completo el anillo vial, bien perfecto. ¡Que viva la prefectura de la SAE! Dice, esto es cepillada, no es cepillada, ¿no es cierto? Ese es un sueño, eso es un anhelo de todos y cada uno de nuestros pobladores. Las campañas políticas se acaban en el momento que llegamos a una administración. Y eso tenemos que sentirlo. ¿Por qué nos tienen que cerrar las puertas? ¿Por qué nos tienen a veces que ver raros? No somos raros, somos achucos, somos azuayos. Y todos tenemos los mismos derechos para sacar adelante a nuestra linda y grande tierra de la Asunción. A ver, tenemos la vía lenta en Asunción, pero viene señalización y también vienen las cunetas y gordillos que empezamos en 3 semanas. Entonces, no vamos a dejar sin hacer las cunetas y gordillos, ¿o creen que sí? Ya vamos a hacer todo completo, ¿de acuerdo? Vamos a terminar la vía, pero también hay que hablar del asfaltado en las calles centrales, que entiendo que ya estamos, no sé cuánto, 2 kilómetros, ¿no, Mauricio? Sí, más o menos. ¿Ya estamos trabajando o no todavía? Sí, ya está pasando. Pero no, los técnicos dicen que sí, pero la, ¿ustedes han visto? Sí, sí. Sí, estamos trabajando ya acá en el centro. 2 kilómetros de asfaltado de las calles de acá del centro también. Eso también es parte de, nos da 1.000.000, 2.100.000, 2.200.000 dólares de inversión. Así que creo que eso también hay que valorar, ¿no? No solo la vía, sino también lo de acá. Hace 2 años, cuando se comprometieron a entregar la vía, en 1 año, si yo me comprometí que en 1 año, cuando termine la vía, que no es 1 año, sino ha sido 2 años, sí, vamos a asfaltar el anillo, el cortito de la cooperativa lenta. Sí. Este es un compromiso que quedó, ¿no? Está claro que hay que completar el anillo vial, eso está claro. No puedo decirles exactamente el mes, pero indudablemente ojalá sea para el 2016, si empecemos en el 2016, para completar el anillo vial lenta en Asunción San Fernando. Así que mi compromiso para, antes de irme, dejar completo el anillo vial hacia acá. Y durante el recorrido a bordo de un balde de una camioneta pudimos dialogar con ciudadanos de la Asunción sobre la nueva vía. Esto fue lo que nos comentaron. O sea, lo que estamos festejando es un agradecimiento de la obra que el ingeniero Paul Carrasco nos a la vez hizo del asfalto. Es una obra que tanto tiempo nos ha venido esperando, una obra de sumamente importante para nuestra comunidad y para todos los que vivimos en esta parroquia, ¿no? Entonces es una obra de primera necesidad, de suma importancia, y eso es el motivo que nosotros estamos aquí reunidos agradeciéndole al ingeniero Paul Carrasco. Oiga, hemos esperado unos cuantos años y al fin se cumplió. En ese momento estamos nosotros aquí reunidos queriendo celebrar esa obra tan grande que nosotros ni soñábamos tener esta vía muy bonita. Nos van a ayudar en todo aspecto, para los transportistas, para todo. Es muy buena vía y tenemos esa gratitud de tener esta hermosa vía. Pucha, me siento muy feliz, por lo cuanto una obra que siempre hemos anhelado, pues gracias al ingeniero Paul Carrasco como prefecto de la SUAY,
tenemos esta obra de primer orden. El acontecimiento de este día es agradecerle a él y por todo lo que está haciendo en las comunidades de aquí en la parroquia de la Asunción. Eso sí, pues tener con cuidado, pues sobre todo los señores transportistas, tenemos una muy buena vía, pues siempre hay que tener cuidado, porque siempre es medio peligroso en una vía de primer orden. Y también el prefecto Paul Carrasco hizo la entrega oficial del tractor agrícola para la parroquia La Asunción, el mismo que será administrado por la Junta Parroquial. Se va a proceder a la firma del acta de entrega de excepción del tractor agrícola. En la parroquia La Asunción, a los 5 días del mes de septiembre de 2015, interviene la celebración de la presente acta de entrega de excepción, por una parte por representantes de las bodegas de la prefectura de La Suay, y por otra el señor prefecto provincial de La Suay, Paul Carrasco Carpe, conjuntamente con el señor Mauricio Cajamarca, en su calidad de presidente del GAD parroquial de La Asunción. El objeto del presente acta es la entrega del convenio a favor del gobierno autónomo descentralizado parroquial de La Asunción de los bienes, un tractor agrícola, al igual que todo el equipo y accesorios que se requieren para el uso y operatividad del mismo. Se comprende por un arado de 3 discos y un ropa Victor, al igual que los accesorios complementarios, con un monto de $45,380. Pero el tractor agrícola la tenemos que hacer funcionar. Todos los compañeros de todas las comunidades tienen que ser una herramienta de trabajo que forje el desarrollo de nuestros agricultores. Esa fue una promesa de campaña, señor prefecto, y lo está haciendo realidad, lo está cumpliendo. Tuvimos ofrecimiento de 3 tractores agrícolas en la campaña. Yo espero que vamos a tener 3 tractores agrícolas. Pero no de la prefectura. Uno de la prefectura, aclarando, ya se entregó. De las otras instituciones que nos ofrecieron. Así es que vamos a cambiar, vamos a regresar, amigas y amigos, a la agricultura, ¿no es cierto? Porque nos tienen que dar herramientas. Pero eso es porque dice 3 tractores. Sí. Y yo ofrecí 1 nomás. Sí, eso es verdad, ¿no? Que ya estoy mal. Sí. 1, no sé quién. ¿En dónde te ofrecería los otros? Pero anda a buscar allá. Sí. El día de hoy entregamos el tractor. Ojo, el tractor es, pertenece a un modelo de gestión. Planifica la junta parroquial, pero administra a Grosoy, que es nuestra empresa agrícola. Ese tractor no es gratuito. Es decir, nosotros le regalamos a la parroquia, pero tiene que cobrarse para el mantenimiento, para el chofer, el operador, el combustible, el mantenimiento. Se cobra $10.50 la hora. Más o menos en el mercado, ¿cuánto está? En $15. 14, 15. Nosotros cobramos 10, 10, 50. Y eso va para el mantenimiento, para el combustible. Yo les pido que cuiden, se inscriben, manejan con el presidente de la Junta, y por favor, presidente, usted no se sube en ese tractor y no maneja. Lo que pasa es que no avanzan los pedales. Cuiden el tractor. Si se chocó en Palmas, el presidente de la Junta pasó, ¿qué estaría haciendo con el tractor? Y se chocó. Son cosas que cuestan y que realmente necesitan ser valoradas porque son para la producción. Y es más aún, ahora firmamos también un convenio para que ustedes puedan ingresar a la feria. Estamos a punto, les cuento esto, estamos a punto de tener un local propio, creo que en los próximos meses, para una feria propia para los agricultores rurales en Cuenca, para los agricultores y los artesanos. Atención a esta invitación que hacen de parte de Aventura Park en el evento 4x4, Cabinados y Polaris, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre de 2015 a partir de las 10 horas en Aventura Park. Habrá deporte extremo 4x4, también se les invita a hacer canoping, pesca y cabalgata. Premios, sorpresas, camisetas mojadas y la modelo Tuto Alegría. Aventura Park en Glendag, el Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción. Esto para el domingo 20 de septiembre.
Luego de este espacio informativo les vamos a presentar el video completo de lo que fue la elección de la reina de la Asunción el pasado día sábado. Espérenlo. Y hoy se cumplió el lunes cívico correspondiente al mes de septiembre, que cada primer lunes del mes organiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. En este mes son tres las celebraciones: Día del Migrante, Día de la Bandera y Día del Turismo. Este lunes cívico, que queremos por siempre mantener esta actividad de honor, de civismo, de amor profundo, de respeto, de identidad a esta tierra enclavada aquí al sur del Ecuador, en este rincón de los Andes, en esta naciente cuenca de Cubones, en este lugar cívico de Girón del 27 de febrero y del amado Señor de Girón, que le hace una tierra única. Y en este mes especial de septiembre, vaya también nuestro saludo a los papás que con infinito amor y cariño y responsabilidad inician esta responsabilidad de enviar a sus hijos a las escuelas, colegios, universidades. En este mes, Día del Migrante y del Refugiado, nos tiene que hacer pensar que está en nuestras manos esa oportunidad inmensa, que en cada aula, en cada rincón de nuestras escuelas y colegios, trabajar por esa paz, por ese amor a este Ecuador, por su riqueza humana, cívica, cultural, que es inmensa. También en este mes se celebra el Día de la Bandera, ¿no? Signos patrios que debemos tener una reverencia. Y finalmente, lo que todos queremos, se celebra en este mes también el Día del Turismo. El tema de migración es un punto neurálgico que de una u otra manera nos incluye a todos y todas los gironenses, ya que la mayoría de nosotros tenemos al menos un familiar en las diferentes partes del mundo, y de manera particular en los Estados Unidos de Norteamérica, que lo vemos como un portal para mejorar la situación económica de nuestras familias, y no solo aportamos al desarrollo del entorno familiar, sino de la sociedad en general con las remesas enviadas por parte de los migrantes, que de esta manera aportamos al desarrollo de nuestro país. Pero no todo es bueno, porque conlleva también otras connotaciones que en el ámbito familiar se ven afectadas por la separación de sus miembros, lo cual provoca un rompimiento del núcleo familiar, base fundamental de la sociedad. Esta es nuestra bandera, la querida, la sin mancha, la dorada, la primera. Es por eso que siempre escucho su cantar dentro de mi corazón. Es por eso que flameo en manos de leve niño Don Calderón, en las faldas de Pichincha y rugió en medio de las balas como león. Flameó en el nuevo deporte para cubrir de gloria a las llanuras de Tarqui y darle la victoria. A esta bandera hizo con orgullo el soldado ecuatoriano en Mariaco y Machinaza, la misma que comicó a sus héroes caídos en la misma, haciéndose más roja todavía con la sangre derramada por sus hijos, por defender nuestra soberanía nacional y así no dejar masillar nuestro nombre Ecuador. En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial de Turismo a partir del año de 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. Continuamos con más informaciones. Hoy se inauguró el año lectivo en la emblemática escuela 27 de febrero. Les tenemos preparado un video al respecto. Es para mí un gran honor dar la más cordial de las bienvenidas a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero. Pues en la vida tenemos que recorrer muchos caminos y algunos no son tan fáciles, pero sin importar dificultades, estamos aquí
Debemos llegar y cumplir con nuestras metas y objetivos que nos tracemos, porque así nos sentiremos realizados. En momentos difíciles, hagamos como el águila, que no se esconde en la tormenta, sino que vuela aún más alto. Hoy quiero recordarles la utopía de personas muy valientes que sembraron la semilla en esta tierra fértil de Girón. Se inició con un solo maestro en 1822 nuestra escuelita, y que hoy, luego de casi ya 200 años, seguimos viendo germinar, alcanzando un gran prestigio nuestra querida escuela, nuestra querida 27. Y con la importante colaboración y participación de padres de familia, autoridades del cantón, autoridades educacionales, hoy contamos con 20 aulas de primero a décimo, con dos paralelos de cada grado. Es por eso que quiero en este día brindar una cordial bienvenida a los directivos, docentes, personal del DESE, auxiliar de servicios de la institución, hombres y mujeres que con muchas capacidades, responsabilidades, estamos acá. Y no solo por la profesión, sino por vocación. Siendo los docentes el pilar fundamental dentro de la institución, ya que ellos son los gestores de una educación de calidad con calidez. Ellos son las personas donde vuestros hijos depositan su confianza, quienes ayudan con pinceladas de conocimiento a transformar vidas y almas con valores, conciencias con el conocimiento y el amor por el saber, corazones con alegría y personas con principios. También quiero dar una acogedora bienvenida en este año lectivo a los padres, madres de familia, a los representantes legales muy comprometidos en la educación de vuestros hijos, que a pesar de muchos problemas en sus hogares y trabajos, hoy están aquí y los apoyan a todos. Igualmente, una afectuosa bienvenida a los niños, niñas, señoritas y señores estudiantes en este nuevo año lectivo, ya que como estudiantes se encuentran atravesando un sendero de sus vidas muy importante, que les dará lugar a aprender, a enfrentar y sobrellevar una vida profesional de la mejor manera. Recordamos que este espacio informativo es retransmitido los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas a través de la señal televisiva de Girón TV. También a partir del día martes por la señal de Chabelo TV para el Cantón Santa Isabel, el Valle de Yunguilla y también para la parroquia La Asunción. En instantes más les invitamos a observar el video completo de lo que fue la elección de la reina de la parroquia La Asunción, hecho que ocurrió el pasado día sábado 5 de septiembre, con motivo de la conmemoración de los 163 años de parroquialización de la Asunción. Y por ello, desde acá de los estudios de Girón TV, quienes hacemos este canal local y también www.achiras.net, enviamos nuestras felicitaciones a todas las personas que viven en esta importante parroquia gironense. A las personas que no han cancelado el servicio de televisión por cable, les anticipamos que a partir del 10 de septiembre se procederá al corte,
al corte del servicio a quienes estén adeudando por más de 2 meses sus planillas. Por favor, acercarse a cancelar. Con esto nos despedimos hasta el próximo día lunes. Esperamos que hayan tenido un excelente lunes y que el resto de semana continúe así. Gracias, buenas noches. Noticias. Fenómeno del Niño. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, indicó que Ecuador está mejor preparado para enfrentar el fenómeno del Niño. Este anuncio sucedió durante la reunión con autoridades gubernamentales y municipales en Guayaquil para coordinar medidas relacionadas con temas de mitigación y de respuesta ante este fenómeno natural. El ministro afirmó que hoy se cuenta con un plan articulado en distintos niveles y nueva infraestructura de control de inundaciones. Hasta el momento hay 105 albergues para atender cualquier emergencia en la zona 5, que comprende Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas, excepto los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Además, el presidente Rafael Correa, durante el enlace 436, afirmó que 160.000 hectáreas de cultivos están protegidas de las inundaciones gracias a los proyectos multipropósitos. Aumenta el diálogo. Se realizó el tercer diálogo nacional sobre la equidad y justicia social en Guayaquil. Al encuentro asistieron cientos de personas de diferentes sectores que llegaron para plantear sus recomendaciones en cuanto a la redistribución de la riqueza, así como peticiones específicas. Pavel Muñoz, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, reveló que desde que iniciaron las conversaciones propuestas por el Ejecutivo y la Asamblea, se dialogó con 30.000 personas. A esto se suman los encuentros que realizaron las organizaciones políticas como País y las que integran el Frente Unidos, que llegaron a 70.000 ciudadanos, es decir, más de 100.000 personas se unieron al diálogo nacional. El encuentro también tuvo la participación de asociaciones agrícolas que reconocieron el trabajo que se ha realizado y solicitaron algunos correctivos y apoyo específico. Para trabajar con los ciudadanos se instalaron 8 mesas: Seguridad Ciudadana y Justicia, Ambiente, Educación, Inclusión y Desarrollo Social, Salud, Gestión Política y Participación Ciudadana y Económica y de Producción. Industria Cafetalera Nacional. La hacienda de la empresa Dublinsa, situada en el cantón Isidro Ayora, en Guayas, realiza un proyecto para mejorar la productividad del café de la variedad Robusta. Esta inversión privada logró elevar, mediante técnicas de laboratorio, la productividad de esta variedad de café en un estimado de 100 quintales por hectárea, cuando antes era de apenas 5. El proyecto cuenta además con una empresa de procesamiento de café radicada en la ciudad de Guayaquil, que garantizará la venta del café sin intermediarios. Este tipo de proyectos están dentro del cambio de matriz productiva que realiza el Ecuador. Desde el año pasado, el gobierno nacional incentiva la producción del café Robusta con la entrega de hasta $2,000 por hectárea a los agricultores que siembren nuevas hectáreas de esta variedad, que es la materia prima para la elaboración del café soluble. Con el proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma, se pretenden reactivar unas 130.000 hectáreas en diferentes provincias para cubrir la demanda local y sustituir en unos $140 millones las importaciones provenientes principalmente de Vietnam. Reconocimiento ambiental. La empresa pública Petro Amazonas recibe por segunda ocasión un reconocimiento ambiental del Banco Mundial por sus prácticas industriales que apuntan a generar ahorro y reducir la contaminación del planeta. El reconocimiento es el resultado del programa de optimización de generación eléctrica y eficiencia energética. Este proyecto es pionero en el país y consiste en aprovechar el gas asociado al petróleo para la generación eléctrica. Con esta práctica se sustituye la importación de diésel
diésel, se generan ahorros al Estado y contribuye a la reducción de emisiones de CO2. Oswaldo Madrid, gerente de la empresa pública, señaló que uno de los hitos alcanzados en 2014 fue la primera interconexión hacia la comunidad del Milenio Pañacocha en beneficio de las poblaciones de la zona. Para ello, Petroamazonas instaló 8.4 kilómetros de línea enterrada de 13.800 voltios para suministrarle energía eléctrica. All You Need is Ecuador. El spot de campaña All You Need is Ecuador participa en un concurso de videos promocionales organizado por la Organización Mundial del Turismo. El evento busca premiar a las piezas audiovisuales más destacadas del sector. Las votaciones se extenderán hasta el 10 de septiembre. Este video promocional formó parte de la campaña que se difundió a nivel internacional durante 2014 para difundir nuestra diversidad cultural, natural, paisajística, gastronómica y el turismo de aventura que se ofrece en territorio ecuatoriano. Para votar, pueden ingresar a http://lmd.unwto.org/UNWTO-medioturism-medio-video-medio-competition-medio-2015. En el primer trimestre de 2015, hay un incremento del 6% en el ingreso de turistas con respecto al mismo periodo de 2014. Las ganancias para este sector se han incrementado el 14%. Sigue conectado con Ecuador Noticias.